voy a proceder a leer la palabra. En Segunda de Reyes 4, versículos del 1 al 7, dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Pongas mucha atención a lo que voy a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Ella era esposa de uno de los hijos de los profetas de aquel tiempo, más específicamente de los que pertenecían a la escuela de profetas. La escuela de profetas se entiende que había sido dirigida por Elías, y Eliseo heredó esa bendición, ese manto eventualmente. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Él era siervo de Eliseo. Eliseo era el que trataba con él, muy probablemente como líder de esta escuela de profetas. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. No era un hombre malo, no era un hombre que estaba haciendo cosas malas. Escuche esto y ponga mucha atención. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Temeroso aquí tiene que ver con respetaba a Dios, no que le temblaban las rodillas y que andaba asustado, sino que respetaba a Dios, valoraba los mandamientos de Dios y trataba a su mayor nivel de seguirlos. Después del punto y coma dice: y ha venido el acreedor a tomarse dos hijos míos por siervo. Ha venido el acreedor, en otras palabras, este siervo, siendo buena persona, siendo temeroso de Dios, tenía deudas que cuando muere quedan estas deudas pendientes, y quien las recibe es su esposa, y la consecuencia literal estaba cayendo sobre dos de estos hijos. Cuando aquí habla de siervos, la palabra siervos es la palabra esclavo. O sea, el contexto era que el acreedor venía a llevarse los hijos como esclavos. Y voy a explicar esto en breve. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Como una pregunta: ¿qué tú quieres que yo haga? Y ahora él le dice: declárame qué tienes en casa. Le pregunta: ok, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, ¿qué tú tienes en tu casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. En otras palabras, nada de, en verdad de valor, sino una vasija de aceite. Esta palabra en el original es azuc en el hebreo, una vasija de aceite, que está diciendo: lo que tengo es un pequeño envase de aceite. El azuc era el envase que se usaba para ungir. Era, no se necesitaba, como usted puede entender, algo tan grande, sino que era un pequeño envase que se usaba mayormente. Era el aceite no para cocinar, sino para ungir. Sino una vasija en casa, sino una vasija de aceite. Esta palabra vasija es azuc. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. Diga prestadas. Aquí la palabra vasijas, aunque en español vuelve y se repite vasijas, en el hebreo es otra vasija, pero de otra forma. Aquí es kelí. Ella le dice: yo lo que tengo es un azuc, que es vasija, pero más pequeña, un frasco más pequeño. Y él le dice: busca para ti kelís. Busca kelís, que era un kelí. Un kelí era como una, pudiéramos decir, como una vasija más honda, tipo las que se usan para sopas. ¿Están acá? Gracias. Prestadas de todos tus vecinos. ¿De cuántos vecinos? Oh, todo esto es importante. Prestadas de todos tus vecinos. ¿Por qué de todos? Vasijas, vuelve y dice kelí, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la parte. ¿De dónde iba a echar? De el azúcar que ella tenía.
En otras palabras, del poquito que tienes, vas a comenzar a vertir en las otras vasijas. Voy a hablar a este lado, mira. Escuche, vamos a entender el contexto. Del Kelí comienza a vertir en el Azuc. ¿Cuál era más grande? ¿Cuál era más grande? El Kelí era más grande. Era como una vasijita, como tipo de sopa. Y él le dice: coge tu Azuc y comienza a echarlo en el Kelí, a vertir en el Kelí. Pero escuche, aquí, por eso es que tenemos que entender el contexto. Escuche esto. Y cuando una esté llena, va a coger el Azuc. Diga Azuc. Es el pequeñito. Kelí es más grande, pero vas a vertir del pequeño al grande. Y cuando ese se llene, aquí hay un serio problema. Porque si hubiese sido usted o yo, ¿qué le hubiéramos dicho? Pero lo que tú me estás pidiendo no tiene qué, no tiene lógica, sentido, razón. Porque ¿cómo se va a llenar una vasija más grande de una pequeña? Dígale que está a su lado, ¿estás escuchando? Yo le voy a explicar todo esto ahora. Pero no solo se queda ahí. Vamos a seguir leyendo. Vaya conmigo, por favor. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas. Le traían las vasijas. Aquí vuelve a ser la palabra Kelí. Vasijas. Las que buscaron, ¿a dónde? ¿A dónde? Donde los vecinos. Les traían vasijas en plural. Y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, en otras palabras, fue llenando con la de ella. Y mientras ella echaba, no paraba de echar. Hoy les voy a enseñar. Y es el título: fe en medio de la crisis. Tú vas echando. Cuando todas estén llenas, es como que esa vasijita estaba conectada a algo, ¿verdad? Cuando todas estén llenas, mire lo que sucedió cuando esto llegó. Y dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que Dios me ayude a predicar este mensaje en 16 minutos, que es lo que me queda. ¿Se monta en este avión conmigo? No. ¿Se monta en este avión conmigo? ¿O lo dejamos aquí para la semana que viene? Tenemos 15 minutos casi. ¿Se monta en este avión conmigo? Dígale que está a su lado. Ahora quiero escuchar al pastor. Ahora quiero escuchar al pastor. Hay una historia muy interesante. La razón que le dije esto es para que no hable con nadie. Ponga atención acá. Ponga atención acá. Porque tenemos poco tiempo y voy a ir rápido. Pero quiero que se concentre en lo que y que se enfoque en lo que les voy a enseñar. Hay una historia bien interesante. Un escritor escribió lo siguiente. Él dice en su historia, lo voy a hacer rapidito,
en su historia, él ilustra que había un ángel parado al lado del Señor, de Dios, mientras él creaba al hombre. Y él viene y le dice al Señor, y él ve al Señor esmerado creando al hombre, y le pregunta a María, le dice: Señor, ¿qué tú estás creando? Y él le dice, el Señor le dice: estoy creando al hombre. Y él lo mira y dice: Señor, pero es muy bello. Candy entonces le dice: Señor, pero es muy inteligente. Le dice: Señor, se va a rebelar en contra tuya. Le estás poniendo demasiadas cosas. Y el Señor le dijo: no te preocupes, mijo. Yo entiendo eso, pero yo tengo la llave de su corazón. Escuche, escuche. Y él le pregunta: ¿cuál es la llave de su corazón? Y el Señor le dice, mirándola a los ojos: la llave del corazón del hombre es la crisis. Leyendo esto, me puse como si fuera allí, allí donde estaba esta mujer. Y comencé a pensar, yo dije: Dios mío, esta señora enviuda es una mujer buena, porque su esposo era temeroso de Dios. Era hijo de los profetas. Ella era nuera de uno de los profetas, Tony. Era una buena familia, como ustedes, como yo y mi familia. Pero ella acaba, Gandhi, de enviudar. ¿Usted se imagina el dolor en el corazón de esta señora por haber perdido a su esposo? ¿Usted se imagina, Stephanie, el dolor en su corazón de una mujer que ha vivido con su esposo, un hombre temeroso de Dios, y este hombre parte y se muere? Usted se imagina el dolor en el corazón de ella. Pero ella, atravesando por ese dolor, toca en la puerta. Tan, tan, tan. Soy el acreedor a que tu esposo le debía el dinero. Págame. Y ella decirle: ¿cómo voy a pagarte? Yo no tengo dinero para pagarte. Yo no tengo. Pues, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un chance, pero si tú no me pagas para tal día, sabes que la ley dice que yo me puedo llevar a tus hijos como esclavos. La ley decía que si alguien no podía pagar una deuda en la cual se había metido, esa persona podía entregarse como esclavo, o alguno de los de ellos, para trabajar para la persona que le debían hasta el día del jubileo. Y ese día tenía que ser suelto. Ella ahora está en un mayor problema. ¿Se imagina la crisis en la vida de esta mujer? Estoy pintando bien la foto. ¿Se imagina el caos que esta mujer estaba atravesando? ¿Se imagina la crisis? Pero yo acabo de perder a mi esposo. Dame un chance. ¿Cómo me vas a hacer esto? Lamentablemente, tengo que llevarme. Ahora, no solo la pérdida de su esposo, sino está a punto de perder dos hijos para ser llevados como esclavos. Escuche esto: donde los únicos que podían ayudarla a ella a subsistir o a sobrevivir eran sus hijos. Piense esto: en ese tiempo se vivía de la siembra. Ella era una mujer mayor, muy posiblemente. Ahora, ¿cómo ella iba a sembrar y a preparar todo para ella misma poder vivir, si la pobre no tenía nada en su casa? ¿Están acá? ¿Están acá? No tenía nada para ella poder vivir. Y ahora le iban a llevar a los hijos, que eran los únicos que podían trabajar la tierra para darle un sustento, Cristian, a ella. ¿Usted se imagina cómo estaba esta mujer? Como nosotros decimos, se estaba volviendo loca. Me quedan 10 minutos. Aquí podemos ver dos
crisis que había. Esta mujer atravesaba crisis. Punto número uno, escriba esto. Primero estaba atravesando una crisis social. Una crisis social. Cuando hablamos en este contexto, podemos ver que las crisis vienen de dos formas principales. Pueden venir de muchas vertientes, pero dos formas principales. Escriba. A, crisis que nosotros nos buscamos. Son resultado de nuestras malas decisiones. Y por eso heredamos crisis. Número dos, crisis, escriba o ve, crisis que otros nos buscan a nosotros. Cosas que usted no se buscó ese problema, pero alguien se buscó el problema y te llevó a ti arrastrándote entre los pies. Malas decisiones de personas. Y voy rápido. ¿Cuál fue la solución de Dios a la crisis? Escriba, punto número dos. Solución de Dios para la crisis. A, Jesucristo. Yo le dije a alguien, Jesucristo. La primera solución de Dios fue Cristo. Póngase a pensar esto. Esto tiene que ver como en el momento en que Adán y Eva está todo bien, pero ellos deciden tomar una decisión, cometer un error, pecar, ir en desobediencia contrario a lo que Dios le había dicho, y por lo tanto heredaron una consecuencia a una crisis. Cuando Dios mira todo esto, entonces pasa todo el proceso del pecado del hombre y las situaciones y lo que usted y yo cosechamos y heredamos hasta el día de hoy por las malas decisiones de Adán y Eva. Y escuche bien, Dios dice, he aquí la solución para la crisis. Envío a mi hijo, muere en la cruz del Calvario, paga la deuda, le dije a alguien, paga la deuda, y entonces nosotros tenemos el camino abierto. ¿Qué es pagar la deuda? ¿O qué deuda fue pagada? Aquella que usted y yo no podíamos pagar. En el original es lutró, lutró o lutrón. Ya entonces hablando del verbo también. Lutrón, lutrón es el acto de sacar de la esclavitud a un esclavo pagando su deuda. Eso es lo que bíblicamente se conoce como redención. La palabra que usted ha escuchado, que ha leído en la Biblia, que dice redención. ¿Qué es redención? El acto que Dios hizo pagando el precio en la cruz del Calvario por nosotros, y pagó nuestro precio, porque la Biblia dice que la paga del pecado era la muerte. Cristo vino y pagó, y esa muerte, estamos hablando, ¿sabes cuál muerte es? No es la física. Esa muerte, entonces Cristo la paga para que tú y yo no tengamos que pasar por la muerte eterna, que es la muerte en el infierno. Entonces podemos ver aquí una representación de uno que viene en respuesta de nuestra crisis, y ese es Cristo. ¿Cómo nosotros tenemos la respuesta de la crisis a través de Cristo? A través de la fe. No, yo le dije a alguien, a través de la fe, a través de confiar en lo que Él había hecho. Es por esto, escuche con atención, que después que Él, el aceite que es representación del Espíritu Santo, que es Dios, que es Cristo, escuche con mucha atención, después que lo tiene, le dice, paga la deuda. En otras palabras, eso es lo que mi hijo va a hacer en la cruz del Calvario. Él va a pagar tu deuda. Y después que paga la deuda, entonces le dice, vive de lo que te sobre. En otras palabras, tú y yo vivimos hoy por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú y yo vivimos por el pago que se pagó en el madero. Tú y yo hoy tenemos vida porque un día Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Por eso Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otras palabras, ya no hay más muerte. Déselo fuerte si es para Dios. Ya no hay más muerte. Porque esto es importante. Porque en medio de la crisis nos sentimos desconsolados, nos sentimos desesperados, pero Dios desde el principio dejó la solución para la crisis del hombre. Por el pecado el hombre hereda crisis,
pero Dios envió a su hijo. Lo que le estoy tratando de decir a alguien en este día es: si entiendes que a través de la crisis Dios también se está moviendo, voy a decir este lado. Si entiendes que a través de la crisis Dios también se está moviendo, le voy a decir este lado. Si entiendes que a través del caos también Dios se está moviendo, pastor, ¿cómo es que a través del caos Dios se mueve? La Biblia dice: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, donde hay caos, donde hay crisis, también el Espíritu Santo se está, también el Espíritu de Dios se está moviendo. Cuando tú ves que todo está boca arriba, patas para arriba, cuando tú ves que todo está, que parece que se va a destruir todo, el Espíritu Santo se sigue moviendo sobre lo que representa crisis, sobre lo que representa caos, y Él viene a poner el orden. Wow. Lo que parece que vino para matarte, el Espíritu Santo está aleteando sobre eso. Hay una versión que dice que el Espíritu Santo se movía. Una versión dice: el Espíritu Santo aleteaba. Aleteaba sobre la faz de la tierra. Santo Padre. En otras palabras, está la crisis, el caos. Está Dios. Dile a que está a tu lado: Dios no te dejó en medio de la crisis. Ay, 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 ay. No, 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 pero dígalo como que usted va. Dígale: Dios no te ha dejado en medio del caos. Vamos, Anthony, dilo con deseo. Dios no te ha dejado en medio de la situación difícil. Dios no te ha abandonado en medio de la situación difícil. José, dígaselo a alguien. Dios no te ha dejado. Parece que todo está destruido, pero el Espíritu Santo está aleteando sobre el caos. El Espíritu de Dios se mueve. Dios, ayúdame, ayúdame. Dile a alguien que está a tu lado: no todo está perdido. No todo está perdido, Fausto. Dígaselo a alguien. Dígale: no todo está perdido. Aleluya. No es que entendamos, es que la llave del corazón del hombre es la crisis. Ayúdame, Señor. Es que la llave del corazón del hombre es la crisis. Ay, 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 ay. Cuando Dios ve que el hombre está como medio, crisis. Por eso Cristo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Dios mío. En otras palabras, en la crisis, en el caos, ah no, pero si usted le va a aplaudir, déselo con deseo. En el caos y en la crisis tendréis aflicciones, pero no te preocupes, que yo estoy aleteando, que yo estoy moviéndome sobre. Dios mío, yo estoy ahí. Hoy vas a salir mirando tu crisis de una manera diferente. Uf, alguien reciba esto. Hoy vas a salir mirando tu crisis de una manera diferente. Señor, ¿por qué a mí si te sirvo? Porque quiero entrar a tu corazón. Porque quiero que te metas más conmigo. Porque quiero que aprendas más. Dios mío. Y que confíes. Fe en tiempos de crisis. La solución, Irán, es Cristo, pero nuestra confianza y fe puesta en Él, sabiendo que lo que parece un caos y un desastre, Dios está encima ordenándolo. Quiero terminar con esto. Solución número 2, aunque hay muchas, pero quiero decirle estas dos con el contexto. Me quedan, Dios mío, menos de un minuto. Ayúdame, Jehová. Número 2, el milagro fue público. No, usted me va a entender mejor ahora. El milagro fue, ¿cómo? El milagro fue, ¿cómo? ¿Por qué el milagro fue público? ¿Por qué le dijo: ve y busca de todos? Porque había una crisis social.
había un problema. Este problema era, escuche con mucha atención, era un problema de usura. Usura es cuando se presta y se abusa de la gente cobrándole altos intereses. Escuche acá que estoy terminando. Ahora le había prestado este dinero, pero se lo había prestado a altos réditos. Hay alguien aquí que tiene que decir, ay, 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 ¿por qué ese lío que te metiste de tarjeta de crédito? Tú estás como esa viuda. Ese lío que te metiste cogiendo préstamos a gente en la calle, usureros, que prestan para salir de los problemas, pero te cobran intereses impresionantes. La historia dice que el interés que se cobraba en este tiempo, escuche esto, era un 30% de interés mensual. Era por esto que la gente se metía a tomar cosas pensando que las podía pagar después. ¿Y sabe lo que sucedía? No las podían pagar. Por eso la Biblia no dice que este hombre era malo. Él era temeroso de Dios, pero él se puso a cometer errores financieros. Porque no todo el que es temeroso de Dios deja de meterse en deudas. ¿Están acá? Muchos de ustedes son personas que aman a Dios, temerosos de Dios, pero no han tenido control con sus finanzas. Y eso lo ha llevado a crisis. No mire a nadie, míreme para acá. Y diga, ay, ay, ay. Ahora le iban a quitar. Ahora la pregunta mía es, ¿estaba Dios de acuerdo con la usura? Una persona me dijo algo. ¿Estaba Dios de acuerdo con la usura? ¿Qué usted cree? No, usted no tiene que estar correcto. ¿Qué usted cree? ¿Estaba Dios de acuerdo con los usureros? Eso es un robo. Lo era y lo sigue siendo. La usura es un robo. Y como Dios no estaba de acuerdo, aparentemente en el contexto, Nicole, estos acreditadores que eran judíos, ¿qué eran qué? Oh, no, eso era gente que eran mundanos y venían de otros lugares. No, eran judíos. Eran judíos. Y estaban explotando la gente. Escuche por qué. Porque la idea era que valía más el esclavo que el dinero. Que Dios me ayude. Valía más el esclavo que el dinero, porque el esclavo era que producía en ese tiempo, el dinero no era como hoy. Valía más lo que los esclavos podían producir, escúcheme. Entonces aquí viene el detalle, Tony. ¿Atrás de quién andaban los acreedores? De los esclavos. Ellos lo hacían a propósito. Ellos le prestaban el dinero a la gente por su necesidad, pero la intención final era quitarle los hijos. No, yo le dije a alguien, era quitarle los hijos. Le estoy diciendo a alguien, la intención del capitalismo y de las deudas y de la tarjeta de crédito que te llegan cada semana o cada día te llega una oferta, es quitarte tu felicidad, quitarte tu fruto, quitarte tu cosecha. Le estoy hablando a alguien en esta hora. Le estoy diciendo, deje de meterse en líos, deje de meterse en problemas. No me aplauda porque yo sé que no me van a aplaudir, pero le estoy diciendo, deje de meterse en líos, porque el enemigo sabe que usted cuando se mete en líos, sin darse cuenta, está vendiendo su felicidad. Y le voy a decir una locura, está vendiendo a sus hijos. Pastor, ¿y cómo yo me meto en lío y voy a vender a mis hijos? Hermano, hay personas que no pueden ver a sus hijos por tantos problemas que tienen, y tienen 3-4 trabajos. Tienen el full time, el part time y todo lo time que le den. Hello. Y no pueden estar con sus hijos. Sin usted darse cuenta, usted es parte de lo que sucedía en ese tiempo, pero hoy, en un sentido contemporáneo. Sin darse cuenta, usted se ha metido tanto en deudas que usted está perdiendo el disfrute de sus hijos. Siga, pastor, siga con eso ya, termine. Allá, diga, allá, allá. Como el Señor no estaba de acuerdo, el Señor entonces le dice, escuche, busca vasijas, porque el milagro que voy a hacer, no lo voy a hacer solo para ti. El milagro que voy a hacer, quiero que todo el mundo sepa que voy a hacer un milagro. Esto, no, no, pero no me aplauda todavía, que me voy a meter profundo, me voy a meter profundo.
Le dice: ve y busca de todos tus vecinos vasijas, no pocas. Entonces imagínese esta escena. Ahora va la mujer, mira, Ramonita, préstame tu vasija, la que tú tienes. Las vasijas en ese tiempo no era como hoy, que todo el mundo tiene un montón de vasijas. Déjame buscar una de plástico, una. No, no, las vasijas, muchas de estas vasijas se pasaban de generación en generación. Escuche esto, se pasaban de una a otra persona porque eran caras, eran costosas. Entonces viene y le dice: fulanita, préstame tu vasija. ¿Qué es lo primero que fulanita le dice? ¿Y para qué? Vasija, ay, pero tú no sabes que me está pasando esto y esto. Tuve esos acreedores, abusadores, esos primo hermano del diablo, me quieren quitar a mis hijos. Sí, eso está pasando porque era un mal social. Hoy también, mira, fulana, yo me enteré que le quitaron a fulano, yo me enteré que fulanito tuvo que entregarse en esclavitud. Y le dice: sí, pero el hombre de Dios me dijo que Dios va a hacer un milagro. ¿Cómo? Acuérdate de mí cuando tú estés en tu buena. Hello, ¿cuánto han dicho eso, verdad? Acuérdate de mí cuando tú estés en tu buena. Si no hay problema, yo te saco lo tuyo después que me haga el milagrito. Entonces fue por uno por uno de los vecinos. Todos los vecinos, imagínense cómo estaban. ¿Cómo estaban los vecinos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y el Señor viene, hace el milagro público, diciéndole públicamente a la sociedad: yo no estoy de acuerdo con la usura. No estoy de acuerdo con este mal social que está trayendo tanto daño. Pero para que se produjera el milagro, tuvo que suceder algo. Para que se produjera el milagro, tuvo que suceder algo. Y fue que ellos tuvieron, que ella tuvo que entregar primero el poquito que ella tenía. Eso lo voy a volver a decir. Cuando él le dice: ok, lo vamos a hacer, pero quiero que me des de lo que tú tienes en casa. Yo no tengo nada de valor, lo único que tengo es un poquito de aceite. Y le dijo: no hay problema, vamos a hacer el milagro, pero yo quiero que me traigas ese poquito que tú tienes. Un pastor chino, muchísimos años atrás, se entiende que fue el teólogo chino cristiano más grande de todos los tiempos, Watchman Nee. Se cuenta que en una ocasión Dios le habló y le dijo: quiero que vayas a tal lugar a predicar. Él tenía que coger, para poder llegar a ese lugar, él tenía que coger un tren. El equivalente en ese tiempo, el costo del tren eran unos $65 de hoy. $65. Él no tenía el dinero. Era, imagínese si hoy mucha gente se le hace difícil pagar $65 por una transportación. Imagínese en ese tiempo. Y mira esto, Grisel. Él dice: el Señor me habló. Se paró, se arregló, arregló su maletita y se fue a la estación de tren. Se paró ahí. Al rato que él tenía parado ahí, alguien se le acerca y le dice: ¿usted no es Watchman Nee? Sí, ese soy yo. ¡Wow! Yo he escuchado sus mensajes. Usted ha sido de bendición para mí. ¿Usted compró tickets ya? ¿Usted va a salir? ¿Para dónde usted va? ¿Para tal lugar? ¿Usted compró tickets? No, yo no he comprado. Pues yo se los pago. Entonces, espérese, aguántese, amén, que ahora es que viene bueno. El hombre le compra el ticket, se lo da. Cuando él se dispone a montarse en su tren, se encuentra con una señora que él conocía, que estaba muy enferma. Y ella viene y él le dice: hoy, ¿cómo están? Y se saludan y dicen: yo tengo por emergencia que ir a tal lugar. Tenemos mi esposo,
yo y pero solamente tenemos el ticket de mi esposo. Ayúdenos a orar, ore por nosotros, porque necesitamos un ticket y vinimos en fe aquí a ver qué pasaba si nos dejaban montar en el tren, como yo estoy enferma, porque tengo que llegar a ese médico en ese lugar. Watchman Nee entra su mano en los bolsillos y le dio el ticket. ¿Qué usted cree, Eddie, de eso? Le regala su ticket que no tenía ningún otro. Váyase, usted está en más necesidad que yo. Y vuelve y se para en el mismo lugar. Se le acerca otra persona y le dice: ¿usted no es Watchman Nee? Él dice: sí, soy yo. Dios mío, usted ha sido de bendición para mí. Esto es tremendo verlo aquí. ¿Usted compró su ticket ya? Le dice: no, yo no lo he comprado. Le dice: pues mire qué bien, porque en este viaje veníamos yo, mi esposo, mi hijo y yo. Pero mi hijo al final dijo que no quería ir. Y ya nosotros habíamos comprado los tickets y me sobró este. ¿Usted lo quiere? Y él le dijo: oh, ¿cómo que si lo quiero? Y cogió el ticket. Escuche esto. Cuando él coge su maletita y se monta y entra, el ticket era en primera clase. El ticket que él había sembrado era un ticket en área económica. Y el ticket que le regalaron era un ticket en primera clase. Él dio lo poquito que tenía y Dios le devolvió algo más grande. Wow. Déselo fuerte si se lo vas a dar a Dios. Es aquí que muchos en tiempo de crisis nos cuestionamos tanto. Y decimos: pero ¿cómo yo le voy a hablar a alguien de Cristo si yo estoy atravesando un problema? Es que cuando das lo poquito que tienes, Dios te va a multiplicar ese poquito. Wow. Es por eso que muchas veces decimos: yo no puedo ayudar a un necesitado en su problema económico, porque yo no tengo suficiente. Cuando das lo poquito que tienes, Dios te lo multiplica. Es que yo sé que fulano tiene una situación, pero yo no puedo ayudarlo. Cuando das lo poquito, Dios te lo multiplica. El concepto sigue siendo el mismo hoy. Dios mío. ¿Sabes qué? La Biblia dice lo siguiente: fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Se lo voy a volver a decir. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho yo te voy a poner. No mire lo poco que tienes en la mano, sino mira en quién lo estás poniendo, en manos de quién. Lo poquito que das, Dios te lo pone grande. Pero me interesa el principio, me llama la atención. No se pondrá grande si tú no aprendes a dar de lo poquito. Uno de los jóvenes me dijo esta semana, me dijo: pastor, es que yo me veo, y me reservo el nombre, me dijo: yo me veo predicando en las naciones, en lugares grandes, predicando como en estadios, predicando todo eso. Y le dije: mi amado, pero no te sabes ganar un alma ahora para Cristo y quieres predicar en el estadio. ¿Quieres predicar en estadios? ¿Por qué no comienzas predicándole a la gente de la calle aquí en Paris? ¿Por qué no comienzas ganándote tus vecinos? Todo aquel que hoy está en un estadio ganando muchas almas comenzó ganándose las que tenía ahí mismo. Hello. No entendemos muchas veces este principio. Es que yo quiero un negocio grande, pero no sabes ser fiel con el negocio chiquito que tienes y tus finanzas con Dios. Dios te lleva a otros niveles cuando aprendes el concepto del azuc y del kelí. Por poco que se vea, da el poco
que le pertenece a Dios. Esfuérzate en hablarle a esa persona con lo poquito que sabes de Biblia. Ayuda con los poquitos recursos que tienes al necesitado. Le estoy hablando a alguien. ¿Sabe lo que estoy haciendo ahora? Estoy trayendo la aplicación de este mensaje. La aplicación es que en medio de las crisis, Dios sigue estando ahí. Y Él envió a su Hijo para resolverlas. Pero mientras tanto, Él quiere que tú aprendas a dar el poquito que tienes. Esa es la conclusión. Da el poquito que tienes mientras tanto. Ese poquito que puedes, dalo. Ese talento pequeño, dalo. Esa mano amiga, dala. Esos poquitos recursos financieros. Pero créame que mientras me preparaba y me disponía a traer este mensaje, corrían lágrimas por mis ojos. Corrían lágrimas. Porque no estamos aplicando los principios bíblicos. Cuando llegan los problemas nos quejamos tanto, hermano. Buscamos un culpable, trayamos, decimos, chismeamos, hablamos del otro. Hacemos tantas cosas, hermano, y no estamos entendiendo que muchas veces esa crisis, o en la mayoría de ocasiones, fue Dios que la puso. Yo no sé si usted entendió el mensaje hoy, y perdóneme que se lo diga así, la manera correcta es, no sé si me di a entender con este mensaje hoy, pero si me di a entender, lo que le estoy diciendo es, nunca más se queje por la crisis, nunca, porque la crisis es la llave de Dios para el corazón del hombre. Si no, pregúntese, ¿cuántos de nosotros no vinimos a Dios por la misma crisis? Si no, pregúntese, ¿cuántas veces usted dobla rodillas y comienza a buscar de Dios y a orar por la misma crisis que atraviesa? O usted se enoja, usted se queja, usted busca un culpable, usted hace todo lo contrario. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque yo lo he hecho. Yo he tenido que aprender de los mismos procesos. Porque llegaron pruebas y procesos en mi vida donde yo tuve que cuestionar a Dios y me enojaba con Él. Pero en el proceso entendí que para mi crisis Él envió a su Hijo. Se lo vuelvo a decir. Que para mi crisis Él envió a su Hijo y que muriera en la cruz del Calvario. Y que pagara mi precio. Lo que me correspondía pagar a mí. Y tuve muchas veces que hablarme a mí mismo, Saí, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿De qué es lo que te quejas? Y dije, Dios está haciendo algo, pero Él quiere que yo abra los ojos. Y comencé entonces a preguntarme, Señor, ¿para qué es esto? Enséñame, háblame, ¿por qué? Tengo que aprender. ¿Sabes lo que es un padre, hermano? Con un anhelo, hermano, de tener hijos. Y mi esposa quedar embarazada 2 veces y perderlos. ¿Usted se imagina eso? Es como esa mujer, muchas veces leemos el texto, pero no pensamos en lo que ella estaba pasando. ¿Usted se imagina eso, hermano? Yo lloré, tirado en el piso. Era algo tan fuerte. Yo decía, ¿qué hice malo? ¿En qué fallé? ¿En qué erré, Señor? ¿Cuál fue mi pecado? Fue por mí. Algo se está pagando por lo algo que dice Malin Maulis. Pero ¿sabes qué? Dios me regaló 2 niños preciosos. Y un día le habló a mi esposa. Solo perdimos 3 hijos en el proceso. Yo hoy tuviera 5. Dios le habló a mi esposa, Johan, y le dijo un día, le mostró en visión que nuestros hijos están en el cielo, que están mejor que nosotros ahora mismo. Yo me quejaba por ellos, pero es una verdad bíblica. Ellos ya eran seres humanos concebidos por Dios. Y ellos están en un mejor lugar ahora. Y le dijo Dios a mi esposa, lo más lindo de esto es que lo vas a volver a ver. No pasó mucho tiempo que mi esposa me dice eso, me da ese testimonio. Como alrededor de 1 año después sale una película que se llamaba Heaven is for Real. Y en la película se trata de un niño que había ido al cielo.
que había muerto y médicamente está probado, o sea, está el testimonio médico, esto no es un invento, sino fue una historia de la vida real. Se hizo un libro y eventualmente se hizo una película. Se la recomiendo, véala. Dice, el niño cuando vuelve a la vida, los médicos dijeron estaba muerto, vuelve a la vida y él comienza entonces a hablar de la experiencia que él tuvo allá. Lo más precioso de esto es que en una parte de la película yo no pude aguantar mis lágrimas. El niño no sabía que antes de él nacer, su mamá había mucho tiempo atrás había perdido una niña. Pero no se sabía ni lo que era, si era varón o hembra. Y el niño le dice, él, hablándole de Jesús, me presentó a mi hermana. Un niñito, como de 3, 4 años, 5 años. Le dijo a la mamá hablando, le dijo, él me presentó a mi hermana. Muchacho, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué hermana? ¿Tú no tienes ninguna hermana? Sí. Él me dijo, esa es tu hermanita. Y la mamá rompió en llanto. Se acordó que ella había perdido una criatura en el vientre que todavía no sabía qué era. Y entendió que era una hembrita y está en el cielo. Eso fue lo que nos pasó a mi esposa y a mí. Y ahí yo entendí y dije, wow. Lo que parece crisis, caos. Dios nunca ha dejado de estar sobre eso. Tal vez no lo entenderemos ahora, pero va a llegar un momento en que lo vamos a entender. Él no nos ha dejado. Él no te ha desamparado. Él está ahí, aleteando sobre tu crisis. Y lo que parece que te va a destruir, Él está ahí diciendo, no lo vas a destruir. Él va a crecer a través de esa crisis. No me lo vas a destruir. Yo estoy abriendo el corazón. Y Él lo que va es a crecer a través de esta crisis. Es una excusa para que crezca. Porque se puede sentir solo. Se puede sentir que no va para ningún lado, que su vida está estancada. Pero yo lo que le estoy diciendo es, abre tu corazón. Porque quiero entrar y quiero que veas lo que es dejarse dirigir por mí. Quiero que aprendas lo que es ser sensible a mí. Lo que es ser sensible a mí. Me gusta esto de Dios, que Dios conoce el corazón. Y déjeme decirle que si había uno que parecía duro para Dios era yo. Pero Dios tenía la llave de mi corazón. Dios tenía esa llave. Y el día que Dios hizo así, metió esa llave, hermano. Ya la había metido en otras ocasiones, pero yo me dirigía a la persona incorrecta en los momentos de mi crisis. Pero esta mujer supo un principio precioso para usted y para mí hoy. Dirígete a Dios en los tiempos de la crisis. Corre donde Dios. En los tiempos de la crisis, no uses tu boca para hacer nada que no sea hablar con Dios. No discutas, no chismes, no te enojes. Busca el único que tiene la respuesta para tu crisis. Ve donde la persona correcta. Ella fue siendo nuera de un profeta. Esto era grande, 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 más de lo que usted se puede imaginar. Pero ¿sabe lo que sucedió? Que ella era siendo nuera de uno de los de estos profetas. Ella dijo, no, yo me voy donde Eliseo. Puedo y tengo acceso a mi suegro y a todos aquellos amigos que él tiene, que son también de la escuela de los profetas. Pero no, yo me voy donde mi suegro. No me voy donde mi suegro, me voy donde el hombre de Dios. ¿Qué representaba Eliseo? Le voy a decir, Eliseo representaba, no era, representaba a Dios mismo. El hecho de que ella fuera donde Eliseo era que no era como simplemente ir donde un profeta,
Era ahí donde el hombre que tenía el manto de Elías, el que representaba a Dios. Wow. En otras palabras, ella fue donde la persona correcta. Y esa persona correcta hoy es Dios. Corre a Dios. Él es la respuesta a nuestra crisis.